This program is a presentation of UCTV for educational and non-commercial use only. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el colesterol. La presentación se llama el colesterol bueno, el colesterol malo, ¿cuál es la diferencia? Esta presentación fue originalmente parte de la tercera mini escuela de medicina en español presentada en la Universidad de California en Davis en abril 17 del 2010. Yo soy Ramiro Zúñiga, yo soy un médico familiar y la presentación está enfocada desde el punto de vista de medicina primaria y prevención en general. Los objetivos hoy son describir la importancia del colesterol y otros lípidos. Vamos a hablar de la interpretación del significado de los niveles del colesterol para una persona dado su nivel de riesgo. Vamos a identificar las opciones que están disponibles para el tratamiento del colesterol y los lípidos altos según el riesgo de cada persona. Primero que todo, definamos qué es el colesterol. El colesterol es una sustancia blanda, serosa y grasosa que se encuentra en la sangre y en todas las células del organismo de todas las personas. Es normal tener colesterol. Todas las personas tienen algún nivel de colesterol y debe encontrarse en la sangre. Se utiliza en el cuerpo para producir varias membranas celulares y algunas hormonas, y además cumple otras funciones necesarias para el apropiado funcionamiento del organismo de todas las personas. Además del colesterol, vamos a hablar de los triglicéridos. Los triglicéridos son otra sustancia grasa que se encuentra en la sangre también de todas las personas y cumple la función de transportar los ácidos grasos, que son una fuente de energía, sobre todo muy importante para los músculos cuando la persona hace ejercicio prolongado. ¿Por qué es importante el colesterol? Los niveles del colesterol elevados en la sangre pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Y no son solamente enfermedades cardíacas, sino también enfermedades cerebrovasculares, enfermedades vasculares que complican el funcionamiento de los riñones, y el funcionamiento de otros órganos y partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden causar falta de sangre y de oxígeno a las piernas y los pies, eventualmente llevando a gangrena y necesitando amputación de los dedos. O pueden causar un problema que es falta de oxígeno en los intestinos que se llama isquemia intestinal. Las enfermedades cardíacas, que es el foco principal de la presentación, son la primer causa de muerte en los Estados Unidos. En cada año hay por lo menos 1 millón de ataques del corazón en personas en los Estados Unidos. Y cada año mueren por lo menos 500,000 de personas por complicaciones debidas a enfermedades cardiovasculares. Y estas, como hemos dicho, pueden ser causadas en parte por problemas del colesterol elevado. ¿Cómo causa el colesterol las enfermedades del corazón? El exceso del colesterol en la sangre puede adherirse a las paredes de las arterias. Las arterias son los vasos, los conductos que llevan la sangre y el oxígeno a todos los órganos del cuerpo. En los riñones, las piernas, el intestino, el cerebro y el corazón. Esto es muy importante, que tengan estos órganos suficiente sangre y además suficiente oxígeno. La placa de ateroma, que es el colesterol que se pega a las arterias, es lo que se llama aterosclerosis. La placa de ateroma eventualmente va a estrechar las arterias
y va a disminuir el flujo de sangre y el flujo de oxígeno a todos estos órganos que mencioné, particularmente el colesterol. Como no llega suficiente sangre y no llega suficiente oxígeno al corazón, una arteria estrecha va a eventualmente producir una falta de oxígeno al corazón, lo que puede causar dolor, y si las arterias se bloquean completamente, van a causar no solamente dolor al corazón, sino un ataque cardíaco. Esto es lo que se llama también un infarto cardíaco. ¿Cómo causa el colesterol las enfermedades del corazón? El colesterol causa ningún síntoma en las personas, excepto que tenga ya daño a alguno de los órganos. El exceso de colesterol no causa ningún síntoma. La persona no siente nada solamente por tener el colesterol elevado. Al bajar el colesterol, se baja el riesgo de tener enfermedades cardíacas y otras enfermedades, como mencionamos, cerebrovasculares y problemas de daño, que son por complicaciones de daño de las arterias que llevan sangre y oxígeno a los riñones, los intestinos, las piernas y otros órganos. Además, se previene o se baja el riesgo de ataques cardíacos y de enfermedades por enfermedades cardiovasculares. El bajar el colesterol es importante para todas las personas. Nos enfocamos en personas de alto riesgo, pero es importante tener un colesterol normal en personas jóvenes, personas de edad media y en personas de edad avanzada. Es importante en ambos hombres y mujeres. Hombres tienen mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, pero las mujeres también tienen problemas cardiovasculares. Y es importante bajarlo en gente con o sin enfermedades cardiovasculares. En las personas sin enfermedades cardiovasculares que están sanas, eso se llama prevención primaria, y enfermedades que tienen ya una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular o alguna otra enfermedad causada por el colesterol alto, se llama prevención secundaria. Vamos a prevenir que la enfermedad se complique y vamos a prevenir más problemas en el futuro. ¿Cuál es el significado del colesterol? Depende de la persona. Todas las personas mayores de 20 años deben medirse el colesterol. Y esta medición se debe hacer por lo menos cada 5 años. Su médico, si usted tiene un factor de riesgo adicional, puede determinar que usted necesita medirse el colesterol más seguido, a veces cada año, a veces cada 6 meses, dependiendo de su condición y de sus niveles y su respuesta al tratamiento. En general, el examen del colesterol se hace en ayunas. Eso quiere decir que no debe comer nada por lo menos 9 a 12 horas antes de hacerse el examen de sangre. Puede tomar agua, puede tomar café sin azúcar o leche, o puede tomar té que no tenga ni azúcar ni leche o alguna otra bebida que no tenga ningún contenido calórico. Se sacan un par de tubos de sangre y el examen se manda al laboratorio para hacer un análisis que se llama examen de lipoproteínas. Lo que miramos ahí es el colesterol total, los triglicéridos, y el colesterol total se divide en dos partes, uno que se llama el colesterol malo, que es el colesterol LDL, y otra parte que se llama el colesterol bueno o colesterol HDL. Además, su médico puede pedir otras muestras, otros exámenes de sangre para buscar enfermedades que contribuyen al riesgo cardiovascular y al colesterol elevado. Esas muestras pueden incluir una prueba para el azúcar, una prueba para el tiroides bajo, que se llama hipotiroidismo, o puede también medir niveles de alcohol o otras sustancias que pueden indicar que la persona consume alcohol en una forma regular. El nivel del colesterol en total idealmente debe ser menos de 200 miligramos por decilitro. Se consideran niveles en el límite de lo alto si están entre 200 y 239 miligramos por decilitro y consideramos niveles altos todos los números que estén por encima de 240 miligramos por decilitro. El nivel del colesterol LDL o colesterol malo, que es una parte del colesterol total,
Idealmente debe estar en menos de 100 miligramos por decilitro. Casi ideal son niveles entre 100 y 129. En el límite de lo alto se consideran números entre 130 y 159, alto por encima de 160 a 189 y muy alto con muy alto riesgo de enfermedades cardiovasculares por encima de 190. El HDL, por contrario, entre más alto mejor. Si el colesterol bueno o HDL está bajo, por debajo de 40 miligramos por decilitro, se considera malo y es algo un nivel muy bajo. El normal es entre 40 y 59 y para las mujeres en general queremos tener un nivel un poquito más alto, por lo menos de 45. Idealmente, si una persona tiene un nivel de colesterol bueno por encima de 60, se considera muy bueno y eso tiene un efecto protector que ayuda a prevenir complicaciones en el corazón y otras enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Los triglicéridos tienen un nivel normal o ideal si están menos de 150, en el límite de lo alto entre 150 y 199 y se considera alto por encima de 200 miligramos por decilitro. Hay varias cosas que afectan el nivel del colesterol. La dieta es uno de los factores más importantes. La dieta, sobre todo grasas saturadas y alimentos que tienen colesterol, van a subir su colesterol y triglicéridos. El peso es el segundo factor más importante. Personas que tienen sobrepeso o obesidad van a tener un colesterol más alto. Y actividad física en personas que no tienen actividad física, que son muy sedentarias, tienden a tener niveles más altos del colesterol. Estos son factores de riesgo que nosotros podemos cambiar. Para la dieta, recomendamos tener una dieta baja en grasas saturadas y colesterol. El peso se puede tratar y la persona debe perder peso para llegar a un peso ideal y mantener ese peso ideal. Y la actividad física, la persona debe hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, por lo menos 5 días cada semana. Hay otros factores de riesgo que no podemos cambiar. Por ejemplo, la edad y el sexo. Los niveles de colesterol en general aumentan con la edad y van a subir y ser más altos en personas en la tercera edad. Las mujeres en general tienen un nivel del colesterol que es más bajo de los hombres antes de la menopausia, pero luego de la menopausia los niveles tienden a subir poco a poco y van a llegar a ser iguales a los niveles de los hombres. Entonces, los hombres tienen en general niveles más altos que las mujeres y las mujeres generalmente luego de la menopausia van a tener niveles más altos y eventualmente van a ser iguales que los de los hombres. La herencia es otro factor muy importante que no podemos cambiar. Si su papá o su mamá o sus hermanos y hermanas han tenido colesterol elevado, usted va a tener una propensidad a tener el colesterol también elevado. Entre más alto el colesterol LDL, que es el colesterol malo, va a ser más alto su riesgo de tener complicaciones. Va a tener más riesgo de tener enfermedades cardíacas, de tener ataques al corazón, lo que llamamos infarto al corazón, y va a tener un riesgo más alto de morir por complicaciones de una enfermedad cardiovascular o tener una embolía cerebral y tener disabilidad por la embolía o muerte por la embolía o, como dije antes, complicaciones a otros órganos por la placa de ateroma, a los riñones, los intestinos, las piernas, los pies. Enfermedades cardíacas preexistentes, personas que ya han tenido un problema del corazón o algún problema vascular anteriormente, van a tener un riesgo mucho más alto de tener un problema nuevo.
y personas con diabetes van a tener un riesgo más elevado en general porque la diabetes causa otros problemas independientemente de los niveles del colesterol elevado. Otros factores muy importantes que contribuyen a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares es fumar, particularmente fumar cigarrillos, tener la presión elevada, lo que se llama hipertensión arterial, y en esta categoría consideramos la presión elevada o hipertensión arterial niveles por encima de 140 sobre 90 o cualquier persona que esté tomando medicina para la presión. Si la persona tiene un colesterol bueno muy bajito, también se considera un factor de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. Y como dijimos antes, el nivel que se considera bajo del colesterol bueno es un nivel por debajo de 40 miligramos por decilitro para hombres o 45 miligramos por decilitro para mujeres. Tener una enfermedad cardiovascular prematura en la familia, en hombres, que sea el papá o los hermanos antes de los 55 años, es un factor de riesgo para usted. O si su mamá o sus hermanas tuvieron enfermedad cardiovascular antes de cumplir los 65 años, también eso le da un riesgo más alto a usted. Si usted es un hombre por encima de 45 años, eso se considera un factor de riesgo. O si usted es una mujer por encima de 55 años. Nosotros medimos los factores de riesgo, los ponemos en categorías, y si la persona tiene enfermedades cardiovasculares preexistentes, tiene diabetes o múltiples factores de riesgo que consideramos que tienen un riesgo de tener un ataque al corazón en 10 años, que es por encima de 20%, vamos a considerar a esa persona de riesgo alto. Si tiene dos o más factores de riesgo con un riesgo de tener un ataque al corazón en 10 años de 10 al 20%, consideramos a esa persona en la categoría del riesgo próximo más alto. Si la persona tiene dos o más factores de riesgo y le calculamos su riesgo de tener un ataque al corazón menos de 10% en 10 años, consideramos que tiene un riesgo moderado. Y si solamente tiene uno o menos factores de riesgo, consideramos que esa persona tiene un riesgo muy bajo de tener ataques al corazón y esa persona tiene un riesgo bajo o moderado. Esos cálculos de los factores de riesgos los hacemos utilizando un sistema de puntaje que se llama el puntaje de Framingham. Les voy a explicar más sobre esto. El puntaje de Framingham toma factores que incluyen la edad, el nivel de colesterol total, el nivel de la presión arterial, si la persona es fumador o no fumador, el nivel del HDL, y toma entonces esos puntos y determina cuál es el riesgo predicto de tener un ataque al corazón en 10 años. Y esos cálculos se hacen para mujeres y para hombres con tablas separadas. Veamos un ejemplo. Si tomamos un hombre que tenga 65 años, esto le da 11 puntos. Si esta persona tiene un colesterol total de 165, cae en la categoría de 160-199, eso le da un punto adicional. Llevamos 12 puntos. Esa persona no fuma. Tiene no puntos adicionales por lo que no fuma. Su colesterol bueno o HDL está por debajo de 40, lo que se considera un factor de riesgo. Eso le da 2 puntos adicionales de riesgo. Y esta persona tiene presión alta y está tomando medicina para la presión alta. Eso le da 2 puntos adicionales. Tenemos 16 puntos de factores de riesgo en el cálculo de Framingham. Una vez que terminamos de determinar los factores de riesgo de esta persona, tenemos 16 puntos y eso corresponde a un riesgo de 25% de tener un ataque al corazón
en 10 años. Si tomamos los mismos cálculos para una mujer, ella tendría un factor de riesgo de 11% de tener un ataque al corazón en 10 años. Este hombre cae en el riesgo alto y la mujer cae en la categoría de próximo riesgo alto, lo que corresponde a un nivel ideal para el hombre de menos de 100 miligramos por decilitro de colesterol malo y para la mujer un nivel ideal de 130 miligramos por decilitro. En cada uno de estos riesgos empezamos dieta o medicinas según el nivel específico del colesterol como se muestra en la tabla. Últimamente se ha creado otro grupo que se considera el riesgo muy alto. Estas son personas que tienen muchos factores de riesgo, incluyendo diabetes, fumar cigarrillos y estos factores de riesgo no están bien controlados. Esas personas tienen que tener un colesterol por debajo de 70 miligramos por decilitro. ¿Cómo tratamos el colesterol alto? Una vez que determinamos cuáles son sus factores de riesgo y determinamos cuál es su nivel ideal de colesterol debido a sus factores de riesgo, entonces nos enfocamos en bajar el colesterol LDL lo más bajo posible para disminuir el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos o muerte por enfermedades cardiovasculares. Además, como dijimos antes, el bajar el LDL le va a disminuir el riesgo de tener otras enfermedades vasculares debidas a aterosclerosis, como trombosis cerebral, enfermedades vasculares en los riñones, los intestinos o las piernas, principalmente. Lo primero que hacemos es instituir y enseñarle a la persona cómo hacer un cambio de vida, del estilo de vida terapéutico. Eso se llama TLC por sus iniciales en inglés, Therapeutic Lifestyle Changes. Esto incluye la dieta TLC, el manejo del peso para tener un peso ideal y ejercicio físico. Eventualmente, muchas personas van a necesitar agregar a esta terapia medicinas para poder bajar su colesterol. Los cambios de estilo terapéuticos, lo más importante es comenzar una dieta TLC. La dieta TLC es una dieta baja en grasas saturadas, baja en colesterol, que tenga menos de 7% de las calorías provenientes de las grasas saturadas, que tenga menos de 200 miligramos de colesterol por día y que tenga solamente el número de calorías suficientes para mantener un peso sano, un peso ideal. A esta dieta se le puede agregar fibra soluble y algunas personas también pueden agregar si pueden tomar margarinas hechas con estanoles que vienen de plantas o de origen vegetal. En general, estos son dos productos que están disponibles comercialmente que se llaman uno Smart Balance y el otro Benecol. Las comidas bajas en grasas saturadas incluyen, por ejemplo, productos lácteos que sean descremados o que tengan menos de 1% de grasas, carnes magras sin grasa, pescados, pollo y otras aves de corral sin la piel, y comidas hechas en general con granos enteros. Las margarinas blandas o líquidas que no tengan aceites hidrogenados son ideales y son mucho mejores que las margarinas que son sólidas, que tengan grasas o aceites hidrogenados. En general, debe evitar comidas altas en colesterol, como el hígado y otros órganos internos, y las yemas de huevo. Por ejemplo, un huevo tiene 200 miligramos de colesterol, lo cual es el nivel máximo que se recomienda de consumo de colesterol por día. Puede comer huevos, puede comer yemas de huevo, pero tiene que tener esto en cuenta cuando haga sus cálculos de cuánto colesterol ha consumido para todo el día. Y además, debe evitar los productos lácteos que tengan crema
o que tengan grasa por encima de 1%. Se recomienda en la dieta TLC algunas comidas que son altas en fibra soluble. Estas comidas son, algunos ejemplos son la avena, frutas como naranjas y peras, frutas carnosas, vegetales que son carnosos, que tienen alta fibra soluble, como por ejemplo los repollitos de Bruselas y las zanahorias, y ciertos granos y legumbres como los frijoles y las alverjas, por supuesto cocidos. Moviéndonos de la dieta al peso, es muy importante mantener un peso saludable para su estatura. Y si usted tiene sobrepeso o es obeso, su médico puede decirle cuál es su peso ideal y puede ayudarle a hacer ciertos cambios para bajar de peso y mantener un peso ideal. En ciertos casos, puede necesitar una consulta con una dietista para que le ayuden a determinar cuál es su dieta apropiada para bajar de peso. El bajar de peso y tener un peso ideal es sobre todo muy importante en personas que tienen el síndrome metabólico. Ese síndrome metabólico se define como personas que tienen triglicéridos altos, un colesterol HDL que está muy bajito, por encima de 40 en hombres, por debajo de 45 en mujeres, y personas que tienen obesidad central, que en general consideramos que tienen una cintura muy ancha, por encima de 40 pulgadas en hombres y por encima de 35 pulgadas en mujeres. Estas personas con el síndrome metabólico van a tener un riesgo más alto de tener enfermedades cardiovasculares y es muy importante que tengan un peso ideal. Y por último, la actividad física. Se recomienda en general que personas con el colesterol elevado y que tengan un riesgo elevado de tener enfermedades cardiovasculares hagan ejercicio físico, aeróbico, o sea que tiene que tener, subir su pulso a un nivel recomendado por su médico, por lo menos 30 minutos al día, casi todos los días. Y como dije antes, casi todos los días la recomendación es que sean por lo menos 5 días de cada semana. Su médico también puede recomendarle, si usted no tiene ningún problema que le contraindique, levantar pesas o hacer algún otro ejercicio que sea de resistencia para maximizar los beneficios del ejercicio sobre su colesterol, ayudarle a perder peso y disminuir sus riesgos de enfermedades cardiovasculares. Y por último, luego de instituir la dieta, luego de instituir un plan para bajar de peso a su peso ideal y luego de empezar a hacer ejercicio, va su médico a veces recomendarle una medicina. En ciertas personas, la medicina va a ser necesaria como parte del plan inicial de tratamiento, debido a que ciertas personas van a tener un riesgo de enfermedad cardiovascular muy alto. Su médico es la mejor persona que le va a ayudar a determinar cuál es la medicina apropiada para usted según su condición médica y según qué otras medicinas esté tomando. En general, todas las personas van a necesitar ajustes de las dosis con una dosis inicial que eventualmente va a necesitar modificación según la respuesta y sus efectos secundarios. Es muy importante que continúe con sus esfuerzos de dieta, ejercicio y mantener un peso saludable cuando está tomando medicina. Las medicinas no son algo mágico que le va a resolver los problemas si no hace las otras cosas. De nuevo, es muy importante hacer la dieta, hacer ejercicio y mantener un peso sano, aunque esté tomando medicinas. En general, las medicinas para bajar el colesterol y los triglicéridos están en uno de 5 grupos principales: las estatinas, los secuestrantes de ácidos biliares,
El ácido nicotínico, que es en general la medicina que utilizamos, que es ácido nicotínico, es la niacina, que es una medicina del complejo B. La utilizamos en dosis altas como una medicina, no como una vitamina. Los derivados del ácido fíbrico y los inhibidores de la absorción del colesterol. Las diferentes medicinas van a tener efectos particulares sobre los niveles del colesterol bueno, colesterol malo y los triglicéridos. Cada grupo de medicinas también tiene diferentes efectos secundarios que pueden estar presentes en ciertas personas. Su médico le ayudará a determinar cuál es su mejor medicina y cuáles son los efectos secundarios que debe buscar, que debe monitorear y qué hacer si alguno de estos está presente. En conclusión, los niveles del colesterol elevados en la sangre pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y otras enfermedades cardiovasculares. Todas las personas de 20 años de edad o mayores deben medirse el colesterol por lo menos cada 5 años o más frecuentemente según lo recomiende su médico. El colesterol elevado se debe bajar y si la persona tiene el colesterol elevado, puede utilizar la dieta TLC, el manejo del peso, el ejercicio físico y el tratamiento con medicinas para bajar el colesterol malo. La información contenida en esta presentación es tomada del National Cholesterol Education Program, un sitio que está disponible para ustedes para mirar cuál es su factor de riesgo individual y cuáles son sus mejores estrategias para bajar el colesterol. Por favor, discutan esta información con su médico antes de instituir un programa terapéutico para bajar su colesterol. Muchas gracias.